Sean bienvenidos una vez más a Turbo Boston Sports. Yo soy Chad y desde aquí, desde el Neon Tokyo, les damos la bienvenida una vez más a otra jornada deportiva de Turbo Boston Sports. Y esta vez una jornada bastante especial, dado que el juego está al tiro. Primero anotó Shonex, el primero del partido, rapidísimo para el equipo azul. Les comentaba rápidamente que el juego cumple 5 años y tiene un evento, el cual vamos a abordar en unos minutos, ya hablaremos más adelante. 1-0, rápidamente los azules, solo 10 segundos les tomó meter el primer tanto en la canasta contraria. Vámonos, dice Milos. Milos revienta esa pelota, puede ser Storm en el fondo. Saca esa pelota, la lleva, conduce. Esta puede ser, la lleva tranquilamente. No, ahí está, Storm otra vez, nada. Esa pelota se va desviada. Milos intentaba, pero quedó muy larga para Milos. Ahí la llevan. Azules no sueltan ese balón. La bola es de ellos. Viene el remate. Viene levantadito. Nada. Para afuera. Vámonos. Milos choca con todo lo que se pueda. Y sacan esa pelota. Vámonos. Que aquí espantan. Milos conduce. No trae jugo. Trae poquito jugo, pero puede meter el centro. Nada. Se le fue asquerosamente. Y ahí está Milos. Mete el centro. ¡Stop! Esa pelota pasó llorando por la línea de gol. Cerca estuvieron los naranja de empatar el partido. Milos revienta ese balón. Acomoda en la defensa. Ahí está mi amigo. ¡Uy! ¡Puede ser! ¡Nada! Desaprovechó asquerosamente el jugador azul esa jugada que estuvo muy buena. Ahí está Milos. ¡Puede ser! ¡Oh! Regresa perfectamente el mismo que desaprovechó esa oportunidad. Regresó impecable. Dentro de los cánones del fútbol, si no la haces bien, regresa a defender. Si no la armaste, regresa a apoyar a tu equipo en la defensiva. Muy buen partido hasta el momento. Kane en la delantera de los naranjas es quien está moviendo y quien está repartiendo juego en este momento, con el que chocó Milos en escasos segundos. Ahí van todos. El balón está muy cadencioso, el partido está muy tranquilo, no saben qué onda. Milos echa un reversón loco asesino. Vámonos, dice que aquí espantan. Pero queda un centro bastante interesante. Lo bueno es que los azules no estaban al tanto de eso. Y ahora sí, Milos sacando esa pelota. A ver si puede crecer esta jugada. Pero no, antes su portero Below Zero. Sveni, algo así. Manda el centro. Venenoso. Pero nadie acompaña. Kane es el que saca esa pelota. Ahora los azules vuelven a meter el balón. Puede ser peligrosa. ¡Ahí está! ¡En el poste! ¡Otra vez! ¡Gol! ¡Gol de Below Zero 20! Que acompañó bien esa pelota. Mete el centro, la pone en el poste, pero no deja de ver la pelota. Y queda él solo ante la portería rival para poner el 2-0. 2:25 por jugarse y los naranja la tienen bastante complicada. Ya veremos cómo está la onda. Esta puede ser otra vez el remate, puede ser Milos. Nada, los azules tenían ya la suerte de su lado. Storm un poquito entusiasta ahí con la pelota. Empujó a todos sus compañeros, dice, valiendo madre, vámonos, dice. Aquí espanta, no quiero ver a nadie, ni de mi equipo ni del otro. Ahí está. Venga, Storm, tú hazla solito, porque si no, luego entras en un estado bastante salvaje. Ahí está, llevan los dos. Milos puede ser. Milos ahí tiene la pelota. Storm y Milos. Storm saca primero la pelota. Ahí está, puede ser. ¡Mate, gol! Otra vez Below Zero, atento a donde cae la pelota. Y es que fueron todos por ese balón. Muy buena anticipación, dado que su compañero es el que estaba conduciendo ese balón. Pero Below Zero, siempre atento, anota el segundo de su cuenta personal y el tercero para el equipo azul. Los naranjas no muestran señales de vida, simplemente se están empujando, simplemente están buscando cualquier cosa, un milagro prácticamente están buscando en este momento. Y ahí está el centro, ¡gol de Storm! Storm ve la jugada, mide el rebote, empuja al rival, lo sigue empujando como demonios no, y mete el gol que acerca poquito a los naranjas de los Blues. 3-1 el marcador. Vamos a ver qué les depara el destino a los Orange, si pueden o no, si están hechos
Para el triunfo viene Milos. Puede ser un Milos, un toquecito. ¡Golazo! Gol de Milos. ¡Qué cadencia! Viran el bote. Ahí está. Milos salta. Pega nada más una llantita y vámonos. La acomoda en la esquina para lograr el segundo de los Orans y acercarse peligrosamente a los azules. 3-2, 1 minuto 22 por jugarse. Tiempo suficiente para que venga el empate o el último clavo del ataúd de parte de los azules. Ahí está otra vez Milos, ahí le falló, pero Storm va a la defensiva. Shocks ahí tiene el balón, puede ser Storm, saca la pelota. Uf. Jugadas impresionantes. Ahí está Milos, puede meterla, sí, la pone chueca. La intentaba desde ahí, quería meter un gol de media cancha, pero no se le dio. Explosión de una vez. Vámonos, dice. Milos retrasa la pelota para sus compañeros, pero la puso peligrosa. Storm viene, pero se queda ahí atorado en la portería. Milos la saca, pero muy bien saca esa pelota. Milos la sigue peleando con muy poco jugo, pero mete el centro, puede ser. ¡Oh, pasó cerquita! Kane solamente le pasó airecito a esa pelota, muy cerca estuvo de meterla. Muy buen centro de Milos y ahí se estaban acercando peligrosamente. Vamos a ver que si en 20 segundos pueden repetir la hazaña. Y Storm sigue chocando con todos. Demonios, parece que es algo que le llama la atención y le gusta. Milos lleva, conduce la pelota, Milos la tiene, Milos, ahí está. En el último segundo, Chainel saca esa pelota que pudo haber sido el empate en los naranjas. Y se acaba este partido con mucha emoción, con tiros de todos lados y una salvada impresionante al último minuto. Below Zero, el MVP de este partido. Muy bueno, por cierto. Uf, menudo partido que tuvimos para iniciar esta jornada deportiva en Turbo Boston Sports. Continuamos con otro partiduki. No se vayan, regresamos. Regresamos con el segundo partido de esta jornada futbolera en Turbo Boston Sports. Naranjas y azules a medirse en la cancha. Vamos a ver, de inmediato tiene esa jugada los naranjas. Oh, por Dios, Venom trae, como lo dice su nombre, trae veneno, muchachos, trae veneno. Este partido se va a poner bueno si es que no se van, claro está. Ahí está Milos poniendo un tiro venenoso que puede ser rápido. Se acercaba too much, pero no podía concretar ese tiro. Ahora, ¿quién viene? Venom es el que viene muy entusiasta de parte del otro equipo. Viene a romperla, viene a destruir todo lo que se le ponga enfrente. Vamos a ver si es capaz de lograrlo en el marcador también. Milos mete un tiro interesante que va a rebotar para que los compañeros busquen el tiro. Ahí están los dos, fueron los dos. Oigan, muchachos, despéguense un poquito, que puede ser este el gol de los azules. Puede ser este el gol de los azules. Milos saca la pelota, claro, caché. ¡Gol! ¡Gol de Peace! Aprovechando el remate, aprovechando que todos estaban en sus lugares entre Milos y Shimovi sacaban esa pelota, pero Peace, muy atento, espera el rebote y mete el primero para los azules. 1-0 Blues sobre Orange. Partido que pinta, partido que pinta para sacar lo mejor de ambos equipos. Ahora veremos si es verdad, si se puede, si pueden generar el espectáculo. Muy bien, ahí está, se les va otra vez la pelota. Y ahí está Milos haciendo la torcidiña pernambucana. ¡Quítate, Venom!, le dicen. Y ahí está Shimovi, claro, era Shimovi. Too much dog. Lleva la pelota, concreta, no, se le fue. Y ahora los naranjas están en peligro. ¡Explosión de Venom! Les dije, Venom viene con todo, muchachos. Venom viene con todo, pero hay una regla en, no escrita más bien, en este jueguito. Y esta puede ser ¡gol! ¡Gol de Venom! Dejó de explotar gente y empezó a jugar. Y ahí está el remate, bastante lentito. Pero ¿cómo se fue? Ni Too Much Dog, ni Shinobi, ni nadie pudo detener esa pelota. 2-0. Los azules ganan ampliamente. Naranjas no se han acercado ni siquiera a la portería azul. Y hasta portero tienen. Peace la intenta desde ahí. Peace puede ser. Milos, gol de Venom. Otra vez, este partido pinta feo, pinta para la retirada de los naranjas, pero vamos a pelear hasta el último minuto, de eso no tengan duda. Al menos,
Al menos de parte de mí, los muchachos. Ya saben, tienen el 100% de entrega, demonios, cada partido. ¡Vámonos! Se reanuda el partido. Ahora los Orange están obligados a hacer algo, al menos. Hacer algo, pegarle a la portería, no sé. Algo, muchachos. Y ahí está. Puede ser, puede ser esta. ¡Vamos, gol! Too much talk. Hace una jugada muy buena con un poquito de suerte de parte de un toque del rival, pero se fue. Y ahí está Milos, por si acaso. Por si acaso, ahí está el descuento de los Orange. Veamos de qué están hechos. Si esto es de verdad o nada más estamos jugando, dicen los jugadores Orange. Ahora conduce Venom. Venom que ha tenido una participación pues bastante, bastante redonda. Ha estado explotando gente, ha estado metiendo todo y esta puede ser de Milos. ¡Nada! ¡Nada! Primero el defensa. Primero el defensa y esta otra explosión puede ser Venom. ¡Gol! Shimobi destruía al jugador azul, DevDog, pero Venom sigue con la pelota y mete el cuarto y al parecer definitivo. ¿Y por qué lo digo? Porque el equipo naranja, nada más no. El gol naranja fue mera coincidencia de estar persiguiendo la pelota, no por una jugada, no por un esfuerzo. Y ahí está. Ya solamente hay que terminar este partido con un poquito de orgullo, ¿no? La que le dicen el hay que terminar por el honor del partido, chingues, madre. Ahí están los azules. Vamos a ver si les llenan la canasta a los Orange, pero no, ahí está, puede ser otra vez Milos. Ahí está Milos, quien andaba revolcándose ahí como cucaracha intentando sacar la pelota. Too much duck otra vez. Puede ser Milos. Saca esa pelota. Shimobi venía con más intención, pero con menos claridad, eso sí. Vamos a sacar la pelota otra vez. Aquí solamente ya se está jugando el trámite, muchachos. Ya se está jugando un partido bastante soso, bastante tranquilo. Siguen volando los compañeros y nada más no la arman. Y ya se quieren retirar, con toda la razón del mundo. Si no estás para jugar un partido completo, muchacho, mejor juega unas retitas o juega en otro tipo de modalidad, que esto es demasiado para ti. Porque apenas los empiezan a reventar, como en el caso de Venom, que ese es, pues, al menos del tiempo que llevo jugando esta onda, muchachos. Ese es un estilo de juego. Hay gente que tiene a su rompedor, muchachos. Tiene a quien desmadra, a quien rompe los esquemas del partido. Y a eso se dedica, mira, ahí están los golpes. A eso se dedica el muchacho. Pero si te saca de concentración, entonces ponte a jugar una retita nada más, muchacho. No te metas en competitivo. Pero ahí está, 4-1 el marcador y esto parece que no va a acabar, ¿eh? Aquí. Aunque Milos saca el quinto, muchachos, ya. Ahí está, Piz, va por arriba, nada, Piz, gol. Bonita jugada de Piz, cómo se levanta, se sostiene en el aire, la remata, queda ahí, espera el rebote y mete el quinto para el equipo azul. Naranjas, ya despídense. Díganle a la afición muchas gracias por venir, por tomarse su tiempo, porque esto está asqueroso, muchachos. 5 goles, 1 de los naranjas y está el portero fijo, ¿eh? Dice, ya no quiero que me llenen la canasta, por favor. En vez de intentar ir hacia el frente y tratar de descontar, ¿verdad? Pero ahí está el equipo naranja haciendo lo que se pueda. Milos ahí, uy, el remate puede ser el sexto gol de Piz. Quien se avanza un poquito más en convertirse el MVP de este partido. Porque, pues, de hecho, el trabajo que hace Venom es bastante fructífero para su equipo, dado que saca de concentración al equipo rival. Y por eso también se le puede adjudicar el MVP, muchachos. Es un estilo de juego, ya se los comentaba. Ahí está Milos lanzándose asquerosamente. 3 segundos para que se acabe este partido. Bendito Dios que se acabó. Vámonos al demonio. Se acabó este partido. Ganador en los azules. MVP. Peace. Regresamos. Ahora sí, como les comentaba, es un evento del quinto aniversario de Rocket League. Es un evento el cual se llama algo de pinchos.
que de hecho dan esos globitos precisamente de regalo, con los cuales puedes desbloquear algunas cosillas para personalizar tu auto. Regresamos con ese mismo evento, nos veremos en unos segundos. Continuamos. Continuamos con esta jornada futbolera en Turbo Foston Sports, con esta modalidad de fiebre de pinchos. Rápidamente les explico, es un... ¡Ahí está el gol de volada! Mixer Pro Rec mete el gol. Rápidamente les explico, este juego empieza con una salida normal, pero después, como pueden ver, se les anexan pinchos a todos los cuales se les pega la pelota, y el chiste es llegar a meter el balón. Cualquier otro partido se me asemeja un poquito más a lo que viene siendo una partida de fútbol americano, muchachos, la neta. Ahí está, vamos a llevar... ¡Ah! Las explosiones están a la orden del día, tienen que llevar todos, ¡vámonos! ¡Vámonos esquivando! ¡Cómo no! ¡Oh! ¡Explosión de una vez! ¡De una vez! ¡A destruir todo lo que se pueda! Porque con un solo toque, explotamos. Así es esto, ahí está, ya pueden ver. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lleva solo, va solo, va solo, va solo! ¡Puede ser! ¡Uy! ¡Vamos, agárrense, agárrenlo, que ratero! Ahí está, la lleva. La lleva Iceman. Salva la pelota, pero entre ellos están quitando el balón. Ahora la lleva, otra vez. Completa Iceman. Iceman corre con la pelota, pero no puede trascender un poquito más de detrás de la portería rival. Ahora van los naranjas. Los tres van ahí, cuidándose uno a otro, o queriéndose arrebatar la pelota el uno a otro. Ahí está, la lleva totalmente del Mixer. Prorek otra vez. El autor del primer gol mete el segundo y la lleva desde abajo, ¿eh? Desde abajo. ¿Saben lo que he observado en esta modalidad, que ya la llevo jugando al menos lo que es toda esta semana? Que los jugadores te arrebatan la pelota. O sea, no sé si mientras más goles metas te dan más recompensa, más globitos para desbloquear más cosas. O simplemente pues es... ¡Ah, shit! Solté la pelota. O simplemente nada más es por la emoción, ¿no? Vaya, de estropear el tiro. Ahí está Milos, puede ser el remate. ¡Poste! Poste, otra vez la tenían ahí. Milos no tiene jugo y ni siquiera agarra la pelota. ¡Oh, por Dios! ¿Qué está pasando? ¡Ahí está el tercero! ¡Ahí está el tercero gol del mismo hat-trick de Mixer Pro Rec! Y hay muchos que tienen ya una experiencia bárbara, que tú los ves y dices, ¿qué demonios, mi amigo? ¿Qué demonios? Están jugando muy, muy pro. También algo que he observado, lo que ha pasado en toda esta semana, es que la gente se sale demasiado. Terminas jugando con la máquina, vaya. Que de hecho creo que esos son dos máquinas. Sí, de hecho estoy jugando, como les avisaba, con dos inteligencias artificiales, vaya. A ver si en un momento se nos une alguien más. Pero mientras vamos a tratar de que no nos llenen la canasta, ¿verdad? ¡Vámonos, vámonos! ¡Préstame esa pelota! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Písale, mi chavo! Es que los de la máquina no funcionan. Como que no saben qué hacer con el balón, muchachos. Por eso tengo que presionar. ¡Shh! Ahí está el cuarto, digo. De Bosa, Dad. Metiendo ahí la jugada. La lleva tranquilo, la acomoda. Le dio chance de dar toda la vuelta. Y ahí está el gol. El cuarto. Estos partidos normalmente terminan como 12-7. Como la verdad, sí hay muchos goles. Muchos goles en esta modalidad, muchachos. Vamos a ver si tenemos lo que se necesita. Y Milos haciendo la faena. Y otra vez la explosión. Ni siquiera lo dejan que lleguen a cierto lugar. Está complicado el asunto. Vámonos, vámonos, lo lleva Milos. Vámonos, lo lleva Milos. ¡Otra vez, demonios! Tengo que revisar más el espejo retrovisor. Está divertido, la neta, está divertido el juego. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Milos! ¡Desde ahí la pone bonito! ¡Gol! El de la honrilla, muchachos, el de la honrilla. Ya no nos vamos en cero. Un bonito gol, como se eleva. Da la vuelta, suelta perfectamente. ¡Bum! ¡Shakadaka! Ni el mejor jugador del otro equipo pudo detener ese tiro. 4-1. Y esto pinta para muchos más, ¿eh? ¡Muchos más! No esperen que haya aquí un 2-1, nada, nada, nah. Aquí va a haber 17-4. Bueno, no he llegado tanto. Yo creo que el máximo marcador ha sido como un... Yo creo que un... ¡Oh, shit! ¡Oh, ahí está otra vez! ¡Cómo no, cómo no, cómo no, cómo no! ¡Gol!
Otro golecito para la cuenta de Milos. Y eso que estamos jugando con dos maquinitas, ¿eh? Con dos maquinitas. Que nada más sirven para chocar y vámonos. No tienen esa inteligencia como para ir a anotar el maldito gol. Pero ahí está, 4-2. No está tan mal, no nos está yendo tan mal como para estar con dos inteligencias artificiales, muchachos. Porque esto se pone, ya les contaba, asqueroso, ¿eh? Asqueroso. Ahí viene Bosa Dats, que ya metió su golecito. Esta es la estrategia hasta el día de hoy. Agarran, suben, trepan por esa onda, se dirigen directamente a la portería y es prácticamente gol inmediato. No hay forma de pararlos, al menos hasta el momento. Mira, hacen eso y así es gol, perfectamente gol. Vamos a intentarlo ahorita, solamente que me falta espejear. De mi parte falta mucho espejear porque se me va la pelota y de repente yo ya voy bien certero a tratar de pegarle, de llevarla a la portería, pero de repente me van siguiendo y valimos, muchachos. Ahora controla Spectral, que no se había visto, ¿eh? Creo que es el único que no ha metido gol de su equipo. Hay que ser pacientes porque aquí sí nos aplican. Mira, empiezan a subir, empiezan a caer, ahí la tienen. Puede ser, la suelta, pero no pudo. Claro que sí. Vámonos. ¡Ah! ¡Shit! ¡Ahí está! ¡Gol! Tercero de Milos. ¿Cómo, demonios? No, pues aquí no estamos divirtiendo nada más. Porque para ganar en este partido, a menos que ellos la echen a perder bastante, que fastidien demasiado su partido, sería la única forma que veo para poder ganar este partido, muchachos. Pero aquí estamos. No nos arrugamos, no nos largamos como otros jugadores. ¡Demonios! ¡Opa! ¡Saltró! ¡No la sueltes! Es que tengo ese pequeño tic, muchachos, de apretar la palanca. Y nada más. ¡Pues el gol! ¡Gol de Spectral corto! Ya decíamos que él no se había hecho presente en el marcador. Dijo, pues aquí estoy, muchacho. Voy a aplicar la que todos. Y la meto. ¿Cómo, demonios, no? Que no iba a entrar, ¿eh? Pero Heater, que es el uno desde la máquina, como que terminó de empujar esa pelota, logrando el gol. Les digo que aquí la onda es irnos lo más digno posible, muchachos. Aquí hay muchos goles y si no tienes compañeros que más o menos sean vagos, está muy difícil que aquí saquemos la victoria, ¿verdad? Pero no bajamos los brazos. ¡Vámonos, Heater! ¡Demonio! ¡Lo aventaron hasta allá! ¡Oh, shit! Salta perfectamente. ¡Vámonos! ¡No la sueltes! ¿Por qué sueltas la pelota si no lo estoy apretando? ¡Demonios, muchachos! ¡Demonios! Es la maldición del botonazo, demonios. ¿Para qué pusieron ahí el botón para soltar la pelota, demonios? Es que suelo apretar mucho el botón, chico. Pero ahí está. 7-3. ¡Uf! Que para ser honestos yo me lo imaginaba peor, ¿eh? Cuando me di cuenta que habíamos dos, que era yo solo contra el mundo, sí me imaginé que íbamos a tener unos 27, ¿eh? La neta. ¡Oh! ¡Destrucción asquerosa! ¿De parte de Spectral fue? Creo que sí, es el que tiene la pelota en este momento. Suelta el balón. Ahora la tiene él, la tienen ahí. ¡No puede ser! ¡Qué vuelta! Está dando marometas ahí, qué buena onda. Gol de Mixer, ya es como el séptimo de lo, no sé, lleva como seis, creo, más o menos. Pero ahí está el gol, hace unas piruetas impresionantes cerca de la portería y mete el octavo a 20 segundos de que termine este partido. También cabe destacar que el partido no se acaba hasta que el balón toca el piso. Así eso quiere decir que si al final del partido, si uno de los jugadores mantiene el balón pinchado a sí mismo, sigue hasta que se anote un gol y ahí ya se acaba el partido o hasta que se le caiga la pelota. Cuarto gol de Milos. Creo que es la única vez que ha anotado cuatro goles y que ha sido una tarde triste, muchachos. Una tarde lamentable aquí. Ahí está. Pero está jugando bien la máquina, ¿eh? Bueno, nada más para romperlo, como les decía. ¡Vámonos, Iceman! ¡Y sale mi chavo! ¡Y ahí está el golpe! Aún se mantiene la pelota, como les había comentado. Esto puede ser. Milos revienta y se acaba el partido. Un partido muy raro. Un modo muy locochón para jugar. Pero ahí está MVP del partido, Mixer, que fue el que metió todos los goles, hasta casi los míos. O sea, los andaba metiendo.
Continuamos con este modo. Ya vieron que se pone muy locochón. Ya vieron que hay muchos goles. Ya vieron que hay muchas deserciones de parte de los jugadores. Pero así es esta onda y así se juega. Continuamos con otro partidito más para despedir esta jornada futbolera de Turbo Foston Sports. Continuamos después de unos minutitos. Regresamos con el último partido de esta jornada futbolera de Turbo Foston Sports. Regresamos con este título bastante locochón, bastante este modo, digo. Bastante intenso, bastante de golpes, de explosiones, de todo. ¡No me exploten, por favor! ¡Aguas, aguas! ¡Ah, me lo robaron mientras no exploté! La tiene mi compañero. ¡Esta puede ser el primero! ¡Puede ser el primero! ¡Oh, la salvo Panda on a box! Salvo impresionantemente este balón. Ahora es el Seco Loca. El Seco Loca puede ser, ¡puede ser! ¡Gol! Es que con esa modalidad de traer el balón pegado, mira nada más, la salvó en la mera línea y ahí se la llevó hasta el mero arco, ¿eh? Ahí le falló un poco a Assassin's Pizza, que no pudo, ninguno de nosotros pudo quitarle la pelota. Les comentaba, es bastante complicado dado que tienen los pinchos y el balón se mueve a la misma velocidad y todo lo que sea del movimiento del auto. Así que es impredecible prácticamente. Por eso hay muchos goles en estos modos, muchachos. Ahí viene el centro. Panda on a box, que es el que parece que tiene más experiencia en este juego. Ya mete el segundo para el equipo azul. Este juego pinta para tener demasiados goles. Y de por sí tiene muchos goles esta modalidad, pues en esta mucho más. Como ya les comentaba, también aquí no solamente te tienes que cuidar del equipo rival, sino también de tus propios compañeros que te roban la pelota para poder anotar el gol ellos. No sé, es lo que les comentaba, no sé si ellos son los ¡Ahí está, gol de Milos! ¿Cómo demonios no? Metiendo el primero de su cuenta personal. No sé si te dan más premios por meter goles, pero bueno, ya metí el mío. Ahí está, tranquilito, llegando así, cabeceando en la mera línea, así como el Cuau en sus buenos tiempos. Ahí está el segundo, digo el primero de los naranja. A ver cómo se pone. Ahí está, puede ser Milo. Se le va la pelota. Vamos a ver si de por sí. ¡Uy! Por poquito me lo explotan. ¡Por poquito! Y ahí está. No se salvó por mucho tiempo. Ahí viene Panda on a box. Agarren lo que ese cuate vuela. Ya sabe cómo hacerla. Ya la tiene medida. Ahí está. Ahí está el tiro. Por poquito le sale. Pero esta vez no le salió. Esta vez no fue suficiente. Pero ahí está. Ahí está el jugador. La tiene Luraisis. ¡Vámonos! Milos lo explota como demonios. ¡No, pero sigue! Y gol de Ogrex. El balón al parecer se quedó ahí bailando en el limbo de la línea de gol. Se quedó exactamente Ogrex. Cuando hubo la explosión, él aprovechó para tomar la pelota y meterla hasta el fondo de la red. 3-1. Aquí no se deben de confiar tanto. También no es como para que digas, ya se perdió, vámonos, ya no hay nada. Que vean, pasa este tipo de cosas. ¡De explosión! Y la mete Res. Demonios, Milos la había salvado de buena forma, pero le quedó el balón en una llanta. ¿Qué demonios hace con eso? Solamente esperar lentamente su muerte. Su explosión. Continuamos 4-1. ¡Ay, demonios! Esto puede ser una verdadera goliza. ¡Mira nada más! ¡Panda on a boxes! ¡Panda on a box! Se ve que ya tiene jugando aquí 7 años. Y eso que la modalidad está hace poquito. Pero vean cómo agarra la pelota en el aire. De un despeje de saque de gol. Despeje. La agarra Panda on a box. Y destruye toda esperanza de los naranjas por ganar en este partido. Continúa el encuentro. Creo que ya salieron algunos, al parecer. Creo que sí. Ya entraron otros. Eso es lo que tenemos que ver. Milos recupera esa pelota. Panda on a box. Controlaba. La tiene Milos otra vez. A ver si no lo explotan. Se la quita. Es lo que les dije. Se la quita Firehawks. Que ojalá la meta. Aprovechala. Eso al menos, muchacho. Es lo menos que podrías hacer después de ir a quitar la pelota a tus compañeros, demonios. Ahí está. A lo mejor fue la mejor jugada, quién sabe, porque también el jugador azul venía muy, muy cerca detrás de Milos. Pero no lo sabremos, lo bueno es que terminó en gol y eso es lo importante. Siempre tenemos que ver primero por el equipo antes que por la individualidad. Eso está escrito en los cánones del fútbol. Vámonos. Vámonos, dale. El nuevo Switch. Switch la tiene. ¡Uh, qué burle! ¡Gol! Les dije, en este juego no te puedes confiar. ¿Por qué?
Porque en 2-3 segundos te anotan 5 goles. Porque el reloj... Aquí no debes de confiar tanto en que se acabe el reloj, sino en que la pelota toque el piso. 5-3 el partido. Vamos a ver cómo termina esto, demonios, que está pintando bien. Y otra vez, no hay nadie en la portería, no hay nadie en la portería. La dejaron solo, 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 gol. Ruiz anota el sexto, que le pone una ventaja importante. Y es que todos se fueron a conseguir. Es lo que nunca he entendido. ¿Por qué se van a conseguir primero jugo antes de defender la portería? ¿Qué no es mejor tener la certeza de sacar una pelota, salvar un gol antes de poder cargar sus tanques de Nitro? Es una pregunta que me hago, pero ahí está, gol. Firehawk metiendo el cuarto. 6-4, partido de 10 goles y los que faltan. Aún quedan 2 minutos con 50 segundos por jugarse. Y el partido no deja mucho tiempo para descansar. Es gol de este lado, gol del otro, gol por todos lados. Y ahí está. Ya no se deben de fiar de cualquier tipo de remate. Pero Milos lo intenta. ¡Sí! ¡Se le va a todos el tiro! ¡Gol de Twisted Sings! Ahí remate. Milos fintó perfectamente y todos se fueron con esa misma finta. Y Twisted llega y coloca la pelota en el fondo. 6-5. Se acerca el equipo naranja peligrosamente este partido para culminar la jornada. Se está poniendo bueno, se está poniendo calientito. Panda en la box ya la agarró. Párenlo a ese güey que él sabe cómo anotar. Él sabe cómo hacerlo, explótenlo. Ahí está, gol. Le atribuyeron el gol a Rest, pero la hizo toda Panda en la box. Y quien terminó metiéndola por intentar salvarla muy bien, de hecho, fue Firehawk. Poquito, entró lentito ese balón, pero el esfuerzo de Hawk fue impresionante. Se le aplaude. Ahí está. Ahora Panda en la box. Es que Panda en la box. Supongo que él... Es que sí, la neta, todos vamos sobre el golpe. Y realmente con que uno fuera y los demás esperaran el tiro atrás. Es una estrategia que Panda en la box seguramente ya conoce de todo el tiempo. Vamos a ver. Mira. Él no arranca en el tiro. Bueno, ahora sí. De hecho, explotó a un compañero ahí. Ahora Milos va por la pelota. Milos la tiene. Milos controla. Milos puede ser. Nada, papi. Nada. ¡Gol! La verdad era mucho más fácil que la metieran ellos que el mismo Milos. Mira nada más cómo Milos lleva. Ahí burla a los tres jugadores. Y el mismo Firehawk, que había defendido la pelota en una jugada anterior, mete el descuento para los Orange. Y continúan las emociones, continúa este partido. Ahí puede ser. ¡Una explosión de parte de Firehawk! Otra vez la tiene, ahí puede ser. ¡Gol! El séptimo para acercarse ahora sí peligrosamente. Tiene que aprovechar el equipo naranja. El equipo naranja tiene que aprovechar este boost que está teniendo de energía para poder alcanzar y sobrepasar a los azules, que ya se están poniendo muy cómodos. Estaban poniendo muy cómodos en el marcador. A ver si así Milos lo explota. Ya empiezan a conocer a los jugadores. Quítense la Panda y la box y estaremos bien, dice. Ahí la tiene otra vez, dicen los naranjas. La tiene otra vez Panda y la box. Panda y la box peligrosamente. Ahora la tiene Milos. Vámonos, dice Milos. Vámonos. Burla Panda en la box. Ahora burla al otro. La tiene Milos otra vez. ¡Uy! Sigue burlando a todo el mundo. ¡Vámonos! Se la quita otra vez Firehawks. Pero esta vez no termina en gol. Milos hizo una jugada impresionante. La tiene Panda en la box. Quítensele ese sujetín. Se la quitó a su propio compañero. ¡Bum! ¡Explosión! Vamos a tratar de ayudarlo. Panda en la box. ¡Ay! También explota Panda en la box. También explota. ¡Vámonos! Explosión por todos lados. Llamen a los bomberos, que esto se está poniendo calientito. Otra vez Fire la roba. Es que Fire roba la cuando está enfrente, como lo veníamos haciendo, muchacho. Dice, era nuestra estrategia, demonios. Salvado otra vez puede ser. Nada. Es que esto parece caricatura de los 50, muchachos. Llega uno, llega el otro y es hecha a correr a su lado. Ahí está, otra vez. Milos la aguanta. ¡Oye, pero si la había agarrado! Árbitro, necesitamos repetición porque Milos se le puso encima. ¡Ah! Si hasta el nombrecito sobrepasó el balón, eso significa que los picos también.
Nos están robando el partido de los naranjas sobre los azules. Solo queda un minuto válido para jugar, para que este partido se acabe y Panda en la box ya pone el final. Ahí está el décimo. Ahí está el décimo en esta modalidad de fiebre de pinchos, que es una locura, muchachos. Es una locura esto. Y los más experimentados son los que ya saben qué demonios hacer. Ya los goles llegan a racimos. Creo que Panda en la box lleva como 15 goles más o menos. Ya ven cómo espera la pelota. Panda en la box viene ya. Ahí está. ¿Ya vieron? Ahora Milos la contiene. Milos la tiene otra vez. Salta impresionantemente. Da una vuelta. Da una vuelta, papi. La pone ahí. ¡Oh, se le fue! Otra vez la maldición de no apretar el maldito botón. Digo, de apretar el maldito botón. Y se le fue. Ya no está jugando este compañero, demonios. Justo cuando íbamos más certeros, justo cuando íbamos con más intención de ganar el partido, se nos va nuestro compañero. Y así los azules ya toman una ventaja muy importante en el marcador en este partido de fiebre de pinchos. Panda in a Box es un experto, muchachos. No nos podemos poner con Panda in a Box, muchachos. Él ya tiene aquí 7 años jugando. Ni siquiera se había liberado el modo y él ya sabía cómo jugar. Panda in a Box forever, demonios. Milos lo explota, tiene la pelota y ahí está Stinger. ¡Gol! Stinger Cruz de la máquina. Sí, ya se fueron todos. Otra vez dejaron solito a un servidor, muchachos. A un servidor aquí peleando con garra, demonios. Aquí nunca se renuncia, demonios. Quedan solo 20 segundos de juego. De juego válido, digo, porque es lo que les digo. Si el balón entra, se pausa la acción. Ahí está Milos. Lleva la pelota. Solo quedan 16 segundos de juego. Milos viene ahí y lo explotan asquerosamente. 10 segundos por jugarse. Vamos a ver hasta dónde llega. Yo creo que les va a dar para otro golecillo a los azules. Está muy complicado parar estos objetos. Está muy complicado. Ahí va, ahí va, ahí va. Se le fue, se le fue. Panda in a Box la intenta ahora por arriba. La intenta así, suelta la pelota y se acabó el partido. Y también se acaba esta jornada futbolera con MVP Panda on a Box. Muy buen juego. Muy buenos juegos tuvimos aquí con unas modalidades bastante raras, bastante locochonas, pero divertidas hasta eso. Pero ya vimos que mucha gente no soporta el perder, mucha gente no soporta en que lo choquen, en que lo hagan así y se retiren. Pero bueno, eso es Rocket League, es parte de jugar Rocket League, muchachos. Hasta aquí llega esta jornada deportiva en Turbo Foston Sports, espero que les haya agradado mucho. Si llegaron hasta aquí, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Nos veremos la próxima semana con otros partidukis y a ver si hay otro evento especial. Yo soy Chad, nos vemos. Bye.